Qué gusto de reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Y estamos muy contentos porque sé que pasaremos un rato delicioso, ya que nos acompaña un destacado escritor mexicano, con luces y profundas vivencias. Sí, me refiero a Gonzalo Celorio. Y además, como semana a semana, contamos con la participación de Alejandro Ordorica, que la prepara siempre con maestría. Así es que pasemos, que los platillos no saben esperar. Hay narradores que se distinguen por la eficacia de su estilo, por una natural capacidad para contar. Hay otros narradores que se caracterizan por las virtudes de su escritura, por su elegancia o por la fidelidad con que saben reflejar el habla en sus personajes. El caso de Gonzalo Celorio, nacido en la Ciudad de México en 1948, es un caso raro. En su obra están presentes tanto la eficacia en las narraciones como una prosa elegante, en ocasiones lujosa, sin falta al ritmo de las historias y a las voces de los protagonistas y las atmósferas de los escenarios. Tales virtudes las ha desplegado Gonzalo Celorio en crónicas y novelas, como Amor propio y Retiembla en sus centros la tierra y Tres lindas cubanas. En todas está presente un elemento más que define también la producción entera de este autor, la sensibilidad y el conocimiento. El lector puede caminar junto al narrador y a la vez compartir emociones, adivinar pasiones, entrever mundos que acaso igualmente viven dentro de él. Ensayista también, como en El surrealismo y Lo real maravilloso o en Belardianas. Ha sido un infatigable promotor de la cultura, tanto en el plano oficial, dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Fondo de Cultura Económica que dirigió, como en el universitario, en el interior de la Facultad de Filosofía y Letras y en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Estudioso de la historia mexicana y del idioma, Gonzalo Celorio es también miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Estamos de manteles largos porque hoy recibimos a un gran hombre de letras, Gonzalo Celorio, que además acaba de recibir el Premio Nacional de Letras, de Ciencias y Artes, ¿no? En el área de lingüística y literatura. Felicidades y Muchas gracias, bienvenido Marta. al Sabor del Saber. Estamos muy contentos, de verdad. Gracias por tu invitación, el contento soy yo y agradecido también. No, hombre, pues queremos saber tantas cosas de ti que para abrir boca, cuéntanos, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Qué te fue? ¿Cuál el detonante para esta? El detonante de mi vocación se remonta a tiempos muy anteriores, incluso a mi capacidad de leer, porque tengo que decirte que soy el undécimo hijo de una familia de 12 hermanos. Mira. Y entonces, pues yo, como era casi el menor, no tenía en un conglomerado tan numeroso ninguna personalidad propia. Era bastante anónimo. Y entonces mi hermano mayor, de quien fui siempre su consentido, desde que era yo muy niño me enseñó una serie de palabras para que yo le expresara cuánto lo quería. Y entonces él me llevaba con sus novias o con sus amigos y me preguntaba, ¿cuánto me quieres? Y yo le decía, te quiero hasta el último confín de la Vía Láctea. Y yo no sabía lo que era la palabra confín ni lo que era la Vía Láctea. Pero me di cuenta desde entonces, cuando yo tendría 5 años tal vez, de que la palabra me generaba seguridad, personalidad y me granjeaba afecto. Y yo creo que ahí nació mi vocación, es decir, la búsqueda de la palabra ha sido para mí pues una manera de vincularme amorosamente con el mundo y con la gente. Pues qué bonita historia, muy conmovedora, de verdad, porque pues habla de esta fraternidad y que es muy, muy bella manera de nacer a las letras. ¿Y cuál fueron tus primeros libros? ¿Qué Pues escribiste, recuerdas? las primeras lecturas yo creo que fueron las mismas que se comparten en una generación y en generaciones anteriores. Obviamente
fui lector de Edmondo D'Amici, ese libro llamado Corazón, diario de un niño, que es el libro sobre el cual derramé mis primeras lágrimas cuando leí de los Apeninos a los Andes o cuando leí la historia terrible del pequeño escribiente florentino. Y después quizás me fui singularizando porque tuve un gusto muy marcado por el teatro y por la poesía, y llegó a mi casa por ahí un libro que se llamaba El declamador sin maestro, que reunía poemas muy malos, la mayoría de ellos, aunque había ahí como metidos de contrabando algunos buenos. Yo no tenía entonces ningún juicio como para discriminar unos de otros, pero me los fui aprendiendo de memoria y a la menor provocación, y a veces sin provocación, los decía de mi ronco pecho, y entonces me fui haciendo de una especie de patrimonio verbal. Ya cuando entré a la preparatoria, que era una preparatoria adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México, me involucré en los grupos de teatro de San Ildefonso, y entonces durante un buen tiempo me dediqué al teatro, que no era otra manera que tener la posibilidad de decir en voz alta esa poesía dramática, que ya sí estaba muy bien seleccionada, porque las obras que representábamos en la universidad y en la Escuela Nacional Preparatoria eran obras muy grandes, obras que nos quedaban obviamente muy, muy grandes, ¿no? Era Hipólito de Eurípides, Don Carlos Infante de España de Schiller, Otelo de Shakespeare, Romeo y Julieta, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí se me fue nutriendo, digamos, esta sed, esta necesidad alimenticia de la palabra, y ya después me dediqué formalmente al estudio de la literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Pues muy bello, muy profundo lo que nos has comentado, y pues abrevaste de estos grandes maestros que sin duda han dejado una huella muy latente en tu vida. Vamos a la pausa, Gonzalo, y regresamos con nuestra conversación. Textos, yo tengo curiosidad de saber cuándo los escribiste. Bueno, pues mis primeros textos son también, como todos los escritores, textos muy malos, porque uno empieza a escribir para uno mismo y empieza a escribir un diario, querido diario, y después uno quiere que ese diario, que en principio es íntimo, personal, que no puede ser leído por nadie más que por el propio autor, trascienda de alguna manera, y entonces uno empieza a escribir para otros. Y más bien, en mi caso, como es natural, empecé a escribir para otras, es decir, a hacer poemas de amor. Y estos poemas de amor son pésimos, son lamentables, son muchos. Por fortuna los destruí todos. A lo mejor por ahí alguna destinataria los guarda con alguno, mucho cariño. Ojalá no sea el caso. ¿Y los publicaría a lo mejor? Espero que no. Espero que no. Y después, pues uno quiere escribir para alguien más que para una sola persona, y empieza a escribir pues textos de otra naturaleza. La verdad, mis primeros cuentos son de la época de la preparatoria. Cuando entré a la universidad empecé a publicar algunos cuentos muy dramáticos, muy excesivos, muy virulentos, en la revista Punto de Partida, que fue una gran revista que inauguró Margo Glantz y que dirigió también Eugenia Revueltas, en donde teníamos cabida los aprendices de la creación literaria, como su mismo nombre lo indica, Punto de Partida. Después fui alumno, y ese es uno de los grandes privilegios que he tenido en mi vida, de Juan José Arreola, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues ahí había que escribir constantemente. Él leía los textos en voz alta que uno le entregaba, los mejoraba muchísimo con su dicción, y alguna vez me dijo: ¿cómo es posible que con esa cara usted escriba cosas tan monstruosas? Y yo nunca supe si ese era un elogio o un agravio, pero lo que es verdad es que seguí con Juan José Arreola en el taller que tenía en la universidad. Ahí
me hice muy amigo de otro gran escritor que sigue siendo muy amigo mío y a quien admiro enormemente, que es Hernán Lara Zavala. Y entonces, bueno, pues mis primeros cuentos aparecieron publicados también en revistas estudiantiles de la universidad. Ya no recuerdo cómo se llaman, una se llamaba Tlamatine, y en fin, bueno, pues ahí fueron apareciendo, ¿no? Estos textos juveniles, excesivamente dramáticos, sobreadjetivados, bueno, como suelen ser los primeros cuentos de alguien que quiere ser escritor. Lo que viene después es un trabajo de depuración, de quitar adjetivos, de cumplir con una función más escultórica que pictórica, y mira a quién se lo digo, de quitar lo que sobra y no de poner lo que falta. Fíjate que sí, tienes mucha razón. Y bueno, pues yo quiero remitirme a este libro, Y retiembla en sus centros la tierra, que me conmovió mucho la lectura. Yo he leído una de tus novelas, y tengo una pendiente, por cierto. Pero de esta a mí me gustaría que nos platicaras, que es muy fuerte, desgarradora a las entrañas. Tú me decías que es como un viacrucis laico, ¿no? Sí. Sí, será porque, bueno, y además dentro de toda esta, pues podríamos decir amargura, nos vas describiendo el centro histórico y visitamos contigo este bar de La Luz, hasta la dulcería de Celaya, pero vamos a la pausa y regresamos con mucho gusto, esta novela maravillosa. Regresamos a Y retiembla en sus centros la tierra, que nos deja sed, y sed de conocer qué hay atrás de esta novela. Bueno, esta es una novela ciertamente ardua, dura, muy poco esperanzadora. El personaje a lo largo de esta novela sufre una especie de viacrucis laico, como lo comentamos hace un momento. Es un profesor alcohólico que está a punto de la jubilación y en un acto de despedida quiere recorrer con sus alumnos el centro histórico, porque él es especialista en historia del arte, muy gustoso del barroco y de la arquitectura, además de la literatura, pero los alumnos se confunden, o él se confunde y no se encuentran, y él hace el recorrido solo. Y entonces, bueno, pues hay una simbiosis con el viacrucis religioso, no porque la novela tenga ninguna dimensión religiosa, sino porque me basé un poco en San Lucas. La novela debería estar firmada por San Lucas y Gonzalo Celorio, porque tomé la estructura del Via Crucis para hacer este recorrido, y cada una de las estaciones del Via Crucis se corresponde con una cantina del centro histórico en donde el personaje se va embriagando paulatinamente. Es realmente muy dramática, acaba como en el Via Crucis el personaje crucificado de alguna forma en el asta bandera del Zócalo, después de haber sido asaltado por dos ladrones y despojado de sus vestiduras. Existe ahí la posibilidad o la esperanza de una redención, pero es un personaje muy dramático que yo creo que se va mimetizando con la ciudad. Es decir, el personaje se parece mucho a la Ciudad de México. Es un personaje culto, lujoso, inteligente, pero al mismo tiempo un personaje degradado. Y yo creo que eso es lo mismo que le ocurre a nuestra ciudad y muy particularmente al centro histórico. Hay una suerte de histórico, y desgraciadamente ahora a todo nuestro país, que estamos muy preocupados, de verdad, pero hay una suerte de mímesis ahí. ¿Verdad? Uh-huh. Casi es una alegoría de la ciudad misma este personaje tan dramático. Y ahora te invito a que pasemos a un tema más gozoso, no porque este no lo sea, pero nos hace, pues sí, reflexionar en el dolor. Y la cocina nos hace, pues también pensar en el disfrute. Por supuesto que también hay reminiscencias a las carencias que hay en este país. Pero ahora yo quisiera preguntarle a Gonzalo Celorio, ¿qué come? ¿De qué se alimenta para pues inspirarse y escribir de esta manera tan,
de una manera así como muy rigorista, con eso que decías tú, quitar adjetivos. Platícame, por favor. Bueno, en esta novela hablo más bien de lo que se bebe que de lo que se come. Así es. Es una especie de itinerario, no gastronómico, pero aunque también hay algunas alusiones a la comida en algún restaurante, como el Bar Alfonso, que ya no es lo que era antes, como casi todo. Y el énfasis, de todas maneras, está en la bebida. Hay una gran ponderación por el tequila, o al tequila, sí, al vino, a la cerveza, etcétera. Pero pues a mí me gusta mucho la cocina. Fui más o menos cocinero, pero mira con quién estoy hablando. Durante muchos años que vivía al lado de un mercado que era el mercado de Miscuac, y decía que la despensa de mi casa era el mercado de Miscuac. Ay, mira nomás. Y eso era verdaderamente maravilloso, la posibilidad de comprar una cantidad de productos naturales espléndidos para cocinar. Y yo lo sintetizo diciéndote que empiezo el día desayunando de manera muy saludable y a lo largo del día, poco a poco, me voy corrompiendo. Sí. Ese ¿con qué te corrompes? ¿Qué es lo que tus tentaciones? Bueno, pues es que hay yo desayuno muy saludablemente un plato de frutas con granola y con un jugo de nopal y de piña y jengibre y qué sé yo. Y bueno, pues ya a las 3 en punto de la tarde es la hora en que hay que tomarse una cerveza y un tequila. Y después, bueno, la gastronomía mexicana es tan portentosa que es siempre una tentación y yo no la puedo resistir, la verdad. Entonces, comerme un plato de chicharrón en salsa verde, bueno, pues es maravilloso y sé que es terriblemente pecaminoso y dañino. Pero en fin, así es un poco mi práctica gastronómica o alimenticia cotidiana. Pues qué gusto saber de estas pasiones culinarias también, gastronómicas. Te agradecemos que nos hayas acompañado. Esperamos tener la oportunidad de volver a platicar contigo muy pronto de tus planes. Nos quedaron muchas, muchas cosas por saber de ti. Y ahora sabes que vamos a invitar a nuestro público a que vea el segmento de Alejandro Ortorica, que precisamente hablará de tu obra. Muy bien, muchas gracias, gracias Marta. Gracias a ti. Celebro también la presencia de ese tan destacado escritor que es Gonzalo Celorio. Y por tanto pido que nos remontemos a 1992, cuando aparece su primera novela, Amor Propio, de tono profundo, reflexivo, con un sentido crítico, a momentos con ese fraseo corto que me parece relampagueante y donde se va gestando un tono subversivo que, claro, cruza por los estertores del movimiento estudiantil de 1968. Hay un solo personaje central, que es Moncho, Ramón y Aguilar, que es prácticamente un personaje en su infancia, luego ya en la madurez, y ya, digamos, cuando se acerca más a ser un adulto mayor, pero que, en todo caso, nos va llevando en esos tiempos, en esas modas, con aromas, con lugares, con citas, que incluso me permiten advertir a un cronista excepcional, que es Gonzalo Celorio, porque la novela se siente, huele, sabe, transmita, se estremece, vibra. Y miren, si hablamos de música, lo mismo esos recuerdos del cha-cha-cha con aquella canción icónica que son Los Marcianos Llegaron Ya, o el requinto inconfundible con la voz también inolvidable de Virginia López, o los primeros arreglos del rock, como Sarita Montiel, que se convierte en un ícono que añoramos y que aparece ahí con plenitud. Y si habláramos de comida, bueno, pues ahí está el mole poblano celebratorio de las bodas, o aquellos sandwichitos de jamón del diablo en nuestras fiestas sesenteras que eran indispensables, como
esa cocina que se pone en boga, vegetariana, con sus infaltables maharishis, gurús y otros folclorismos, pero sobre todo una sociedad que se rebela contra el autoritarismo y la antidemocracia y plantea cambios que van desde el divorcio, la minifalda, la unión libre, el rock y bueno, otras tantas características de esos años que en todo caso, si nos acercamos ya al final de la novela, nos dan un panorama un tanto desconsolador, porque aquellos sueños, aquellos anhelos parecen no cumplirse y hasta diluirse en los tiempos que se acercan ya al inicio de los años 90. Y miren, queda también ese sabor a cedo, ese sabor que se descompone y que me permitirían una licencia, lo que podría ser también una fritanga social. Amigas, amigos, hay escritores cuya plática es tan sabrosa y enriquecedora como sus propios textos, y este es el caso de Gonzalo Celorio, a quien le damos las gracias por habernos acompañado, y asimismo, Alejandro, por su siempre lúcida participación, y a ustedes por acompañarnos. Y recuerden que aquí los esperamos en la próxima semana, en este espacio donde siempre está la mesa puesta para ustedes. Y quiero despedir esta emisión con una línea de Retiemble en sus centros la tierra, que el protagonista tenía tanta hambre que decidió comerse unos tacos de carne tan fresca que aún ladraba. Que la luz los acompañe.